I no marxin, si volen, perquè aquest any fa 70 de l'alliberament dels camps de concentració nazi i 75 anys de l'arribada dels primers catalans a Mauthausen. Llibres com aquest de Carlos Hernández retén homenatge als qui van patir la tragèdia dels camps de concentració. Tot i que cada dia queden menys supervivents, la Montserrat Rigall n'ha localitzat un. És en Cristóbal Soriano, que va néixer al barri de Barceloneta ara fa 95 anys. Prefereix ignorar el dolor per poder agafar el son, però també diu que parlar de l'Holocaust és una manera d'evitar reviure una tragèdia semblant. Escoltin, que posa els pèls de punta. Mató un polonès. Y cuando me dijo, ahora tú, la puerta se abrió, de la barraca se abrió. Un SS me dijo, a ese no lo mates. Me dio un puntapié en el culo. Dice, ale, a trabajar a la cantera. Durante 2 años, eso me ha salvado también, porque ahí no te pegaban, ni pensaban matarte ni nada. Franco tuvo una entrevista con Hitler y Mussolini, y Hitler le dijo, yo tengo tantos republicanos españoles presos, te los voy a mandar. Y Franco dijo que no, haz lo que tú quieras, apenas si teníamos una patata o dos, para comer, y luego a la noche un cachito de pan, con un poco de margarina. Según quién era, hundían el caso y le daban espeso. Y según quién era, el que distribuía le miraba la cara y le daba caldo. El que estaba de guardia te llamaba, dame el sombrero, le dabas la gorra que llevabas, la tiraba detrás de él, luego te decía ibas a cogerla, ibas a cogerla, te tiraba un tiro y te mataba. Hay muchos que deseaban la muerte ya, los pobres, no podían ni... Decían, si me matan, que me maten, que me den una inyección de gasolina, como hacen, y... Mi hermano lo mataron, y si ibas a la enfermería, según lo que tenías, estabas listo, Niños españoles habían pocos, habían algunos, pero esos trabajaban afuera del campo. Lo que más habían eran poloneses y no nos entendíamos mucho con los españoles porque ellos eran católicos y decían que nosotros habíamos matado a todos los curas de España. Yo pienso cuando leo el periódico y eso, pero luego no, porque si no, no podría vivir. A mi edad. Una vez que intenté ir a tocar la alambrada eléctrica y un alemán me impidió, me dijo, ¿estás loco tú de matarte? Y desde entonces que he pensado siempre vivir.